Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mientras nos acomodamos, ¿tenemos algún saludo especial o alguna cosa así, Jorge Dorio? Sí. La verdad es que sí, tenemos un... Sí. Primero a las personas que el viernes pasado estuvieron en el sindicato de los gastronómicos, que fueron muchísimos y muchísimas, y particularmente aquellas que quedaron fuera y que no pudieron entrar. Había gente en el... Bueno, está bien. No, había gente en... Bueno, en el salón propiamente dicho, después en el hall... Donde habían puesto una pantalla gigante. Los muchachos del sindicato tuvieron a bien instalar una pantalla y pues después quedó gente fuera. Y en términos de saludos especiales, el saludo especial de hoy es para el doctor Sexer, que no es otro que, pese a que, como su nombre lo indica, el radiólogo de mi hijo, y para todo su equipo, que pese a dedicarse a esa noble tarea, nos escuchan todas las noches. Así que bueno, muchas gracias. Agradecimos el viernes a quienes pusieron la pantalla. La pantalla es cierta. Sí, sí, lo dijimos, sí, lo dijimos al aire. Ah, lo dijimos. Sí, sí, lo dije, no, lo dije. Saludamos a Ana Naón, ni a... Sonia Rolón. Ni a Sonia Rolón, ni a María Laura Franco, que trabajó también. Que trabajó también en el radiocine, en un papel estelar ahí, ¿eh? Y ni a nadie. Nada. Ni siquiera la gente de Café Cabral. Ni siquiera la gente, incluso nos fuimos. Sí. Bueno, ¿sabes? Después nos fuimos y le dimos vuelta a la cara a todos los... Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. A otra cosa. Incluso, ¿cómo no? Le fue, son cosas mías, cosas así. ¿Qué tanto saludar? Sí, mientras nosotros nos saludamos. Los saludadores, ya está Mateico. Mateico sí, es saludador. Y después nos separamos los cinco ahí, sí, en la puerta, y se fue cada uno cada por su lado. Chao. No nos saludamos. Porque nosotros en realidad, en la vida real, no nos hablamos. No. Estamos peleados todos. ¿Adentro de la cancha sí? Acá sí. Hacemos como que nos tratamos de che, sí, nos hacemos chistes. Todos simpáticos, todos pero... Todos simpáticos, después no nos hablamos hace mucho. Yo con Dorio estoy peleado hace 10 años. 12. Yo desde antes de conocerlo estoy peleado con Rolón. A Rolón yo era paciente de él y un día me dijo no sé qué. Le quiso cobrar, ¿se acuerda? No, sé no me dijo... ¿Qué rompimos? Dijo usted. Me dijo no sé qué, que yo tenía el complejo de Elías Alipi. Sí. Agarré y salí y no lo hablé más. Está muy bien. A mí me enseñaba artes marciales también y me pegó un día y dejé de ir a esas clases. Y ahí con nuestra productora también nos hablamos. De la productora, por favor, vamos al programa. Y un día que lo mandamos a cobrar un billete premiado y se lo cobró para ella. Sí. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Se lo quedó. No tenía nada, dijo. Bueno. Progresión. Bueno, a ver. Espere que lo auspicio. Auspícieme mientras yo voy mirando los papeles. Auspician este programa Café Cabrales, que significa buen café. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Colram, sonido e iluminación. Efectos Raúl especiales. Bartolomé Mitre 1680. Teléfono 375-0269. Fax 952-0310. Medicorp Argentina, el medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Alejandro Dolina. Cuando hablamos del teatro en la época de Shakespeare y nos referimos o pensamos en el edificio en donde tenían lugar estas representaciones, finales del siglo XVI, principios del XVII, primero no debemos pensar en un edificio. Era una especie de gallinero ahí. En 1598, la compañía donde trabajaba como actor William Shakespeare construye lo que se llamaba el Teatro del Globo. Posiblemente llamado así porque se dice que había en la puerta una especie de cartel en donde se veía a Atlas, Atlante, sosteniendo la esfera celeste. Y le pusieron el Teatro del Globo. Era, supongo yo, una especie de empalizada, quizá algunas sillas, aunque de hecho... Aquellos de los espectadores que tenían más posibilidades solían traer su propia silla para sentarse y también su lacayo que le convidaba algunos dulces. Pienso en los amigos de la patria, Alejandro, y quizás tengan alguna memoria semejante, pensando, sí, en este tipo armado, en los reñideros de gallos, digo que hubo su papel aquí, ¿no? Seguramente era muy parecido a un reñidero de gallos. Iba a decir un circo, pero carecía de toda lona. Claro. En principio era al aire libre. Y las características de ese teatro influyeron, aunque ahora no nos demos cuenta, en la parte artística, incluyeron en las obras que se escribían. ¿Y por qué? Algunos datos. El escenario, si así podemos llamarlo, el lugar donde se verificaba la representación, carecía de toda escenografía.
De modo tal que los autores ponían en boca de los actores detalles de la escenografía. Ya que no estaba, lo nombrábamos. Como la radio. Como la radio. Observa, oh Antonio, las calles de Venecia. Para saber que estábamos en Venecia, porque no había una foto del Rialto pegada en... No había nada. Primer detalle. Segundo detalle, y esto se nota en Shakespeare, cuyas descripciones del lugar en donde supone están son muy, muy considerables. Segundo detalle que influye en la obra. Todo muerto en el teatro de Shakespeare es llevado por soldados, por amigos, es decir, se lo llevan. Cuando en una obra moderna alguien se muere, en el primer acto baja el telón y en el segundo acto el muerto ya no está. Pero no había telón. Y entonces a los muertos había que sacarlos. Si no, ¿cómo hacían? Quedaba el tipo finado ahí. Molestando a los otros. Moría en Alejandría. El segundo acto era, suponete, en Roma. Y estaba el finado. Mirá qué casualidad, decía la gente, claro. Otra cosa mucho peor sería ver al finado levantarse, sacudirse el polvo al fin del primer acto y tomársela. Entonces lo sacaban. Miren ustedes, chicos, los que tienen las obras de Shakespeare. Cada vez que muere uno, hay siempre una cohorte de soldados que ceremonialmente se lo llevan. O unos amigos, o lo que sea. O un enterrador. Que se cargan el muerto. Pero se lo tienen que cargar, porque si no, quedaba ahí. Y la otra cosa, cuya consecuencia ya hemos explicado muchas veces en el teatro, en este programa, quiero decir, y cuya consecuencia máxima está en la obra que vamos a narrar, es que todos los papeles eran representados por hombres. No había actrices. Las Julietas no eran representadas por Ana Naón ni por Marta Fernández, sino por señores. Debió ser algo... algo digno de verse. Digno de verse. Y ahora viene, cuando yo me voy a referir con ese pretexto a una obra muy singular de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. Pórcia es una rica heredera. El padre ha muerto y ha dejado un testamento cuyas cláusulas Pórcia ha jurado respetar. Una de ellas se refiere al casamiento de su hija Pórcia. Y dice que todo pretendiente deberá ser puesto ante tres cofres y deberá elegir uno de ellos y abrirlo. Solo en uno hay un retrato de Pórcia. Aquel que abriere el cofre donde se guarda el retrato de Pórcia estará en condiciones de casarse con ella. Los cofres son uno de oro que dice, tiene una leyenda en la tapa, que dice: quien me abra cumplirá todos sus anhelos. El segundo cofre es de plata y dice: quien me abriere... Porque hablaba mejor ese cofre. Ese cofre hablaba mejor. En realidad dice: quien me abra. ¿Para qué sí, vamos a mandarle la plana a Shakespeare? Es cierto. Bueno. Quien me abriere, pues, obtendrá lo que merece. Y el tercer cofre era de plomo y decía: quien me abriere tendrá que arriesgarlo todo. Y vienen pretendientes, muchísimos, porque Pórcia estaba muy buena. A pesar de que los espectadores no lo creían así porque era un sujeto. Digamos, aquello que se llama el physique du rôle valía únicamente para los hombres, ya que no para las mujeres. Vienen príncipes de todas partes. El príncipe, un inglés, un francés, el príncipe de Marruecos, un infante de Aragón. Y ninguno acierta. Viene, por ejemplo, el príncipe de Marruecos y elige el cofre de oro y encuentra dentro una calavera con un papelito en los ojos vacíos donde dice: oh tú que te guías por las apariencias, has de saber que no es oro todo lo que reluce, vete con viento fresco. Un infante de Aragón que viene y elige el del plata, encuentra el retrato de un imbécil, dice, no dice quién, con el ceño fruncido,
y un papel también con recomendaciones acerca de la inconveniencia de creer en los propios merecimientos. Cada postulante debía jurar tres cosas. La primera, no revelar jamás qué cofre había elegido. La segunda, no pedir jamás, en caso de serle asiaga la suerte, la mano de ninguna otra doncella. Y la tercera, por cierto, también en caso de perder, alejarse para siempre de Porcia. Porcia en realidad no estaba nada impaciente y no se molestaba mucho por la mala fortuna de los postulantes, porque en realidad ella estaba enamorada de un veneciano, docto en letras, Bassanio creo que se llamaba. Lo había visto una vez, pero ya estaba enamorada. A los efectos de las obras de teatro no es necesario andar viéndose mucho para enamorarse. Sí. Pero este muchacho Bassanio tenía algunos problemas. Andando corto de dinero, fue a manguear a un prestamista, Shylock. Y Shylock le pidió un garante. Y él trajo como garante a Antonio, mercader, el mercader de Venecia. Y se dio la infausta casualidad de que Shylock odiaba a Antonio, porque Antonio lo había escarnecido muchas veces. Algunas de ellas con razón. Y la verdad es que Antonio acostumbraba a prestar dinero sin interés. Y esto le había granjeado el odio del usurero Shylock. Y Shylock acepta prestarle los 3.000 ducados, que era la suma que necesitaba Bassanio. Pero dice, muy bien, yo quiero una garantía, y la garantía será esta. Si, cumplido el plazo que hemos de establecer, no se verifica el pago, yo podré cortar de Antonio, el garante, una libra exacta de su carne del lugar que mejor me pareciere. Acepta Antonio, confiado en su buena fortuna y en su solvencia, y además porque es un poco compadrón. Así las cosas, Bassanio se presenta como postulante a casarse con Porcia y elige aquel cofre en cuya tapa dice: quien me abriere deberá arriesgarlo todo. Porque sabía que el verdadero enamorado es el que todo arriesga. Y abre el cofre de plomo, quizá el menos prometedor desde el punto de vista del oropel. Y dentro de ese cofre está el retrato de Porcia. Y queda entonces formalizada la promesa de matrimonio. Pero las cosas se complican, muchachos. Los barcos de Antonio, el garante, naufragan, se cumple el plazo y no puede pagar. Y Shylock concurre ante la justicia, ante el Dux, que es también juez de Venecia. Y dice, bueno, muchachos, aquí no han podido pagar. Y yo reclamo entonces la libra de carne que se me ha prometido por contrato. Se examinan los contratos, que fueron, por cierto, suscritos ante un escribano. Está todo en orden. Uh-huh. Y de todos modos, el Dux, que simpatiza con Antonio y no con Shylock, dice, pues, voy a consultar a un letrado de Padua, el doctor Velario. Esperen que yo haga la consulta, que mande mis mensajeros, y después dictaré justicia. Pero queden claro que no podemos pasar por encima de las normas legales. Tal como veo yo las cosas, si este hombre insiste en cobrar de este modo, no tendremos otro remedio que acceder. Se entera Porcia de todo esto. Y resuelve disfrazarse de hombre junto con Nerissa, que era su doncella, y hacerse pasar por enviados del doctor Velario de Padua, y traen unas cartas. Y entran al juzgado y dice, somos jóvenes abogados enviados por el doctor Velario de Padua. Y en ese momento, Porcia era un hombre que fingía ser una mujer disfrazada de hombre.
Pero muy bien, ya que nos metimos con el mercader, vamos a ver qué sucede. Y Porcia trae la supuesta carta de Belario, que dice, bueno, es verdad, este hombre tiene todo el derecho de cortar una libra de carne, porque así consta en este acuerdo. Pero le habla a Shylock y le dice, Shylock, lo único que nos queda es tu clemencia. Y le dice algo impresionante. Algo impresionante. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Escuchen esto, queridos chicos. Escúchenlo los leguleyos que condenan a nuestros jugadores de fútbol. Y escúchenlo todos esos virtuosos intolerantes que amargan la vida. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. El muchacho de Nazaret no venía en nombre de la justicia, sino en nombre de la piedad, de la clemencia y del perdón. Y es en esta obra, dato erudito, me voy a equivocar mucho. Iba a decir que en esta obra está la frase la leche de la clemencia, y en realidad está en Macbeth. A Macbeth le dice la mujer, cuando él no se atreve a cometer el crimen, tú fuiste amamantado con la leche de la clemencia. Muchos años después, un famoso político amante de las libertades dijo que ya se había camado la leche de la clemencia para justificar algunos fusilamientos en nombre de la libertad. Asesinatos, sí. Bien. Pero convocado a la clemencia, el prestamista no accede. Y dice, no, yo quiero, porque odiaba a Antonio, quiero cobrarme con una libra de carne. Le ofrecieron la guita, entonces, no quiero la guita, quiero la libra de carne de Antonio. Y ya está afilando el cuchillo. Y entonces el juez le dice, muy bien, Antonio pone el pecho. No, sí, así fue. Era una libra, es decir, medio kilo, caramba. Tenía que ser exacta, ni más ni menos. Bien, y ya se preparaba a cortarlo, y entonces, Porcia, fingiéndose el abogado enviado por Belario de Padua, dice, una sola cosa, Shylock. Tienes que cortar una libra de carne, pero ojo, que ni una sola gota de sangre se derrame. Porque solo te toca una libra de carne y ni una gota de sangre. Y si derramares una gota de sangre, te confiscaremos todos tus bienes. Echó sus cuentas el usurero allá entre sí y dijo, cedo. Todo termina bien. Se casa Porcia con el joven que había contraído la deuda. Se casa también Nerissa, la criada, con un ayudante del muchacho. Y se casa la hija de Shylock, Jessica, con un joven, Lorenzo. Pero a mí me gustaría, amén de la paradoja que me motivó a hablar del teatro en la época de Shakespeare y del Mercader de Venecia, digo, aquella del hombre haciendo de mujer disfrazada de hombre, dedicar esta recordación a los piadosos y clementes. Y me acuerdo también de un episodio del Quijote en que se dice algo bastante parecido, y seguramente en un tiempo bastante parecido, porque habrá de saberse que Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, como es que murieron el mismo día, aunque usted no desconfía de eso. Yo no desconfío de eso, yo he venido a romper ese sueño, porque resulta que eran dos calendarios distintos, el de Inglaterra y el de España en ese momento. Ese 23 de abril. 23 de abril de 1616, pero seguramente había 10 días de diferencia. Bueno. Igual era San Jorge, de todos modos, digámoslo. Sí, ambos murieron un día de San Jorge. Y también en el Quijote
Cervantes dice algo parecido. Que no es solo la justicia. Que no es solo la justicia. Ese es el primer dedicando a los que no solamente tratan de ser justos, sino a los que también tratan de ser piadosos. Y el otro, el que más tiene que ver con este programa, es dedicárselo al hombre que sabe que para conseguir el amor a veces hay caminos que no son de oro ni de plata, sino de plomo. Y que sabe que efectivamente un amor verdadero, un amor grande, exige que uno lo arriesgue todo. Los que acostumbran a amar de un modo conveniente y casi aconsejable, digo, el modo de amar que se recomienda en las revistas, suelen dejarse algunas fichas en el bolsillo cuando juegan. ¿A qué apostarme todo? Me dejo algunas fichas por si esto falla. ¿A qué apostar a un solo número? Podría jugar al 36, pero también al 4 y al 2 menos, tal vez. Pero al que juega verdaderamente en serio al juego del amor, al apasionante juego del amor, no le interesa quedar habilitado para una mesita chica de frilos. Le interesa solo esa parada. Le interesa solo ganar esa bola, esa carta. Y si después no le quedan fichas para ninguna otra carta en su vida, lo dará por bien jugado. Uh-huh. A esos también les quiero dedicar yo esta recordación. Y además de esos, Alejandro, si me permite, creo que hay una tercera categoría de la que no debemos olvidarnos. Pensaba en esta chica que se disfraza de abogado, en este actor disfrazado de chica que se disfraza de abogado, y pensaba en ese tipo de mujeres que, sometidas al juego del amor, porque es un juego que se hace necesariamente de a dos, también son capaces de apostar todo a candidatos que, aparentemente, desde un principio, carecen de toda la fortuna necesaria para una buena candidata a casarse. Pensaba en nuestra amiga, la Delfina, que alguna vez apostó a un muchacho medio rebelde por ahí. Pensaba alguna actriz en ocasión de algún terremoto en San Juan, que también decidió apostar. Hablaremos de la Delfina, ¿eh? ¿Cómo no? Digo, a esas mujeres que, sometidas al juego del amor, están a la altura de las circunstancias y que cuando piensan en la mirada de la sociedad sobre esas cosas, solo sienten ganas de lanzar una risa loca, ¿no? Y entonces, para los piadosos, para los enamorados, para nuestro amigo, el bueno de William Shakespeare, este tanguito que tocan Salgari de Lío y que hubiera sonado bien en aquel teatro del Globo, Risa Loca.